esa extraña manía de coleccionar ojos. No me causa repulsión. Más bien, algo en la espalda. No sé. Como un bisturí que corta de una tajada todo mi músculo sobre la columna vertebral. Es así lo que me provoca Beth. Su pequeña colección comenzó con unos ojos de gallina que compró Berta para la Navidad. Lo recuerdo perfectamente porque me pidió que le acompañara a la farmacia a comprar formol. De camino, se hizo de unos ojos de vaca del frigorífico del vecino. Los colocó en unos frascos y lo puso en la repisa. Lo guardaré en mi habitación. Quemados. Estos estarán destruidos y estos estarán sangrantes. ¡Ve! ¡Sacarla de ahí! ¡No! ¡Es mi pesebre! Además, Dios tiene que saber qué está pasando aquí. Este globo quemado representa todos los árboles quemados del mundo. Están destruidos a todos los animales muertos tirados en el río. Y estos que están sangrantes es por todas las cosas horribles que pasan en el mundo. También mi curiosidad. Quería saber por qué. Le pregunté varias veces, pero nunca dijo nada. También le preguntó a la tía y otras personas. Nunca contestó. Un día, llegó la tía Ida, la que le trajo a vivir con los tíos. Y con ella, todas sus memorias de la infancia, incluidas la de Beth. Pero no podía más, no podía más callar la verdad. Conmigo no, tía. Conmigo no. Yo escuché que en la casa del piso de tierra Beth parió.
Solo un veterinario pudo ayudarle a parir a esa niña. No le pudo poner mucha anestesia. Y nació un niño hidrocefálico con enormes ojos. Y la niña solo pudo decir esos ojos. La patrona. La patrona me mandó a traer a su casa al fallecer mi mamá, para que yo no termine en un hogar de niños abandonados. Pero ella tenía su seria duda que la hacía ser generosa conmigo. Mi mamá había servido en su casa muchos años. Y mis rasgos, mi edad, era parecida a la de ella. Los chimes decían que yo fui el resultado de una de las travesuras de sus hijos. La familia quedó sorprendida con tan repentina decisión. Mira, mamá, para mí que... yo no sé por qué querés cargar con semejante responsabilidad. Ella no era tan vieja. Y sus hijos, ya habían crecido todos. Ya se habían casado todos, tenían hijos. Era momento que ella descanse. Y una nena, mamá, una nena de tan corta edad, da trabajo. Pero como siempre, nadie dijo nada. Y me quedé ahí, a vivir con ella. Para que yo en un futuro no tenga dudas de cuál era mi lugar en esa casa, colocaron una camita en el cuarto del fondo, al lado mismo de la empleada. Comprendí rápidamente que más me valía no llorar de noche, tampoco de día. Era una nena silenciosa. Ellos casi ni me sentían. Las prohibiciones y desobediencia eran severamente castigados. Yo opté por quedarme sentadita en un sillón chupándome el dedo gordo. Pero eso también fue combatido por la patrona. Y le ordenó a Aña Claudia que me untara limón en el dedo. Pero yo igual me seguí chupando el dedo. Y no fue suficiente.
Entonces recurrió a la pimienta blanca. Recuerdo que me quemó toda la boca. Era una nena silenciosa, quieta. Porque las nenas tienen que ser finas y recatadas. Ay, la familia. La familia se reunía completa. Todos los momentos. Los niños, las nueras, los nietos. El caserón se llenaba de voces y de risas que morían al anochecer. El tiempo pasó rápidamente. Yo crecí, me convertí en una nena muy grande. Mi cuerpo se ensanchó, era muy útil en la casa. Hasta prescindieron de la doméstica. ¡Oh! Con lo difícil que es conseguir servidumbre. ¿Te das cuenta, hija, la suerte que tenés? ¿Qué hubiese pasado de vos si yo no te hubiese recogido? A mí nunca nadie me maltrató. Todo lo contrario. Todos me pedían que les sirviera con mucha amabilidad. Y me convertí en una señorita. Y todas las mujeres de la familia me traían regalos. Vestidos que ya no le quedaban. Zapatos que le quedaban grandes o chicos. Y la patrona se enternecía con toda la bondad de su hijo y de su nuera. ¿Te das cuenta, mi hija? La suerte que tenés, cualquiera te envidiaría. Ay, encima tenés la belleza propia de mi familia. Si pensás bien, tenés mucho que agradecernos. Yo la escuchaba sin hablar, sin replicar, sin darle ningún gesto, como si fuera que yo no hablaba. El silencio era mi rebeldía. Por las noches, cuando estaba en ese caserón, ay, en ese cuartucho mal ventilado, protestaba. Esa voz me sonaba extrañamente grave. Un día salí con el jardinero y nunca más volví. Ella se casó y vino a vivir al lado de mi casa. Hans, mi vecino, el alemán grandote, la levantó entre sus brazos y así atravesaron el pequeño jardín de la entrada. Yo vi todo porque estaba regando mis hibiscos rojos. Vi cómo frenó el taxi. Hans bajó las valijas y luego la entrada triunfal. Estaba muy contenta
Al fin tenía algo que contarle a Raúl, mi marido, más conocido como el lacónico. En este valle desértico donde habíamos posado los dos hace tantos años, había solo arena y viento. Incansables, mataban toda esperanza de florecer. Sin embargo, yo con mucha paciencia y mucho tesón logré que un pequeño paraíso creciera en mi jardín, aunque no daba sombra aún. Rara vino a vivir en nuestra calle en primavera. Es seguro que a Hans le habían entrado ganas de reproducirse. Por eso había ido hasta el pueblo en busca de una mujer, que siempre hacen falta. Hans y Rara permanecieron encerrados una semana y luego lo vi partir a él a las 5:45 en el primer micro que llegaba puntualmente a esa hora. Como una saeta que parte la ruta en dos el desierto. A esa hora el paisaje es hermoso, con todos los colores que lo circundan. Esa tarde me pareció ver a Rara en la ventana. Creo que tenía el mismo traje de novia. No sé por qué, esa noche le serví milanesas rellenas a Raúl. Quería hablar de Rara. Y enseguida el menú hizo efecto, porque alcanzó a decirme cuatro palabras. ¿Cómo estuvo todo hoy? Para mí fue como la largada de una carrera. Vi a Rara en la ventana. No la veo nunca en el jardín. No la escucho durante el día. Incluso me trepé a una silla para ver sobre la murallita, a ver qué hacía, si estaba barriendo algo. Y no estoy loca. Todo lo que te digo es cierto. Lo noté a Raúl mirándome con algo de pena. Y no entiendo por qué. Me dedico a darle todos los gustos. Estoy sola. Él me monta cada noche. Es cierto. Pero cuando se sube sobre mí, me parece un animal extraño, grave, oscuro. Desde ese día, salgo a cada rato, ya sin ponerme excusas. Quiero ver a Rara. Agarré el bolso de la feria de los martes. Pensaban ofrecerme para hacerle alguna compra. Es que Rara no sabe nada. No sabe la oportunidad que tenemos los habitantes de este lugar de compartir con extraños. Caminé por la vereda muy lentamente, mirando hacia las dos ventanas. La noté triste. Cuando la miré, bajó la mirada y corrí. Corrí hacia donde termina el mundo, porque no era martes y no había nadie. Esa mañana, a las 9, me puse a pensar qué podía cocinar. Raúl no viene a almorzar y generalmente me esmero en las cenas.
pero la tristeza de Rara me perturbaba. No podía concentrarme. Entonces encontré la solución. Podría llevarle un plato de comida. Algo rico. Ella es joven, ¿qué le gustará? A las 12 en punto me cambié mi ropa de entrecasa, agarré la mejor de mis fuentes y fui hasta su casa, que tiene una murallita baja, blanca, y un jardín que quiere serlo, pero no lo es. Me paré y golpeé. Al principio con educación y luego con desesperación. No me atendía nadie. Miré por la puerta y había un candado lleno de telarañas. Fui hasta el pasillo, que va hasta la otra cocina, que tiene otra ventana. Entonces me atreví a mirar por la ventana. El piso lleno de polvo y una silla muy cerca de la ventana. Y contra la luz se veía un vestido. El vestido de novia. Y caminé más. Y llegué hasta el final. Otra puerta. ¡Otra puerta con un candado lleno de telarañas! Fui hasta mi casa, que me pareció más desierta que de costumbre. Creo que Raúl se dio cuenta porque no me preguntó por la cena. Me abrazó y me anunció: prepara todo, mañana nos vamos. ¿Por qué? Rara se quedaría muy sola, porque soy el único pasajero que alza y el colectivo va a cambiar de itinerario. ¿El único? ¿Y Hans? Soy el único. No insistas. Creo que eso pasó anoche. Hoy estoy lista para irme. Tengo una caja llena de cosas, hilos de colores y este pequeño bastidor. Estoy sentada pensando. Todavía no amaneció. Estoy lista ya, pero todavía es muy temprano. No importa que sea temprano. ¿Y esa ropa? Es mía. Soy yo. Con mi vestido de novia, con florcitas rococó. Está un poco sucio, pero no importa ya. Thank you.
por aquí, abuela. Muy, te bajas un bebé. ¿Qué pa' le duele? ¡Ay, no! ¡Ay, no sé, papá! ¡Duele, yo! En el pasillo había un montón de doctores y enfermeros que, por lo urgente del caso, deberían estar corriendo y no lo hacían. Había muchos pacientes enfermos, niños desnutridos, abuelas noventeras, jóvenes embarazadas y mujeres con hernia. Y el paciente común, con su ay de dolor al cielo y los de detrás del mostrador, pidiendo siempre lo de siempre. Tu cédula no sirve. ¡Él me atende la catuna, jefe! ¡O cascuda me ayude! Cédula. Acá está. Vamos a verificar. Tu nombre no figura en el sistema. Vos pasos titular o familiar. ¿Y titular no soy? De tu segundo apellido. Y uno con lo más tengo. Bueno, ¿sabes qué vas a hacer? Te vas a ir allá a identificaciones, a que te den una declaración jurada. Y luego vas a volver acá. Elena Ponte solo quería que la atiendan. Y la burocracia era interminable. Elena, y bueno, vas a tener que esperar a que te llamen para que te atiendan. Y no me atendieron. Se sentía el intestino suave como una capa asfáltica. Oscar trataba de hacerse pasar por uno más de los pacientes de urgencias para poder entrar a la sala de residentes. Y allí los vio comiendo chipa, tomando tereré y hablando entre ellos. Elena pasó detrás de él. Hola. ¿Quién sos? Soy una paciente que quiere ser atendida. Pero no tenés cara de urgente. Mira que sí. Tengo una hernia acá enorme. Y me duele muchísimo. Y pasa nomás. Te vamos a revisar. Doctor, sin ánimo de ofender, ¿cuántos años tenés? Y 24 nomás tengo. El año pasado me recibí en medicina. Pero tranquila nomás. Yo sé muy bien lo que hago. Y bueno, ahí está tu camilla. Acóstate nomás ya. Seguro mañana te operan. Y bueno, me quedo entonces.
Domingo 4 de julio. 6 AM IPS Central. Oscar ya no está. Pasé la noche más sola de toda mi vida. La prueba de que la soledad puede ser monstruosamente cruel. Doctor, ¿puedo tomar un poco de agua? Sí, pero solo un poco. ¿Vaso tenés? Sí, acá tengo. Doctor, ¿de qué colegio te recibiste? Del Comercio 1 Administración. ¿Y cómo lo de doctor? Y me gustó a partir del cuarto curso. La sala de urgencias se convirtió en mi habitación. Entre los 8 pacientes que estábamos allí, cada uno con sus dolencias propias y sus miserias ocultas. El reloj invisible jugueteaba con cada uno de nosotros. Y dormí el sueño más profundo de los que no quieren morir. La cirugía había comenzado. No duró ni una hora. Y al despertar, en un tiempo infinito, un hombre en una lengua extraña acarició mi rostro y me dijo: "Ya estás en casa". El rancho de piso de tierra. El silencio era mi rebeldía. Y dormí el sueño más profundo de los que no quieren morir. Como una saeta que parte la ruta en dos, el desierto. Thank you.
Thank you.